Hi, Liz. Hi. Ricky. Estamos felices con la gloria.
Señor, de vuestras súplicas. Y derrama tu gracia sobre los hijos tuyos, Enrique y Elizabeth, que hoy se unan ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Por nuestro Señor Cristo, tu Hijo, que vive contigo y en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por siglos de siglos. Amén. Siéntese, por favor. Lectura del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán, para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas se den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. El Señor es bueno. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. El Señor es bueno. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que turben. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial, y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece. No es grosero ni egoísta.
no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Elsos, ¿cómo estás? Lector de Salve, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús les respondió a los fariseos. Desde el principio ha creado. Dios lo hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son Dios, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Padre al Señor, gloria a ti, Señor. Se conoce. Una de las palabras más básicas de una ceremonia de boda o en cualquier discusión de matrimonio es la palabra amor. Una palabra simple, eso parece, pero desafortunadamente una palabra muy confusa. Después de todo, mira las muchas diferentes maneras que la usamos. Que la usamos. Decimos, yo amo chocolate. Yo amo mi perro. Yo amo mi madre. Yo amo mi esposa. Yo amo a Dios. Cada una de esas frases es un uso diferente de la palabra amor. ¿Cómo llegar a su significado más profundo? Esto es donde nuestra religión nos da a todos una respuesta. La Biblia nos dice que llegamos a conocer el significado de amor cuando Dios mandó a su Hijo Jesucristo a entregarse al mismo como una ofrenda por nuestros pecados. Cristo nos ama tanto que Él murió en la cruz para salvarnos a nosotros. Ahí está la esencia del amor, darse a sí mismo. Nos entregamos nosotros mismos a la otra persona, aun si eso significa, especialmente cuando significa sacrificio y sufrimiento para nosotros. El más grande símbolo de amor no es el corazón, es el crucifijo. Esto nos da la clave a la felicidad y satisfacción en el matrimonio. Felicidad y satisfacción no son cosas que obtenemos directamente. Si decimos, yo voy a la satisfacción allí, yo voy a que viera ahora, vamos a encontrar que desaparece cuando llegamos. No obtenemos directamente satisfacción, pero indirectamente. En otras palabras, eso es el resultado de hacer algo más. Y ese algo más es darse a sí mismo. No mires tanto como tu cónyuge te va a ser feliz. En vez, mira cómo se puede entregar mutuamente. Ahorita, hay una gran diferencia entre un contrato y
una alianza. En un contrato, la gente intercambia bienes y servicios. Cada venta es una clase de contrato. En una alianza, sin embargo, la gente no intercambia bienes. Ellos entran a sí mismos. Una alianza dice, soy tuyo, tú eres mío. Matrimonio es una alianza. Se basa en una más grande alianza entre Dios y su gente. Cuando Cristo murió en la cruz, estableció una alianza duradera con nosotros. Yo soy tu Salvador, tu Dios, tú eres mi gente. Me doy yo mismo a ti, a usted también a mí. Cristo renueva su alianza en cada misa. Él dice a nosotros, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será dado por ustedes. Tomen y beban todos de él, porque este es mi cáliz de sangre, que será derramado por ustedes. Él nos da a él mismo en santa comunión, y nosotros lo damos a él en obediencia y amor. Eso es lo que tú haces en un pacto de matrimonio. Tú dices uno a otro, esto es mi cuerpo, mi sangre, mi vida, todo. Soy tuyo. El mejor lugar para renovar tu voto matrimonial es en la misa de cada domingo, donde tú vas a renovar tu alianza uno con otro al mismo tiempo con Cristo, renueva su alianza contigo. Él te va a enseñar el significado de amor. Él te va a dar el poder de amar. Enrique. Elizabeth, todos aquí les deseamos una larga vida de felicidad, pero no es todo lo que les deseamos. Amor promete más, Cristo promete más. Cristo te ha llamado a ti y a todos nosotros una vida eterna. Vamos a estar en el cielo juntos para siempre. Amor es más fuerte que la muerte. Y más allá de la muerte, vamos a poder amar más que nunca. Si tú piensas que se ama uno otro ahora, solo espera. Tú no has visto nada todavía. Fija tu esperanza en el cielo. Guíense uno otro allí, donde Cristo los espera y donde el amor va a ser perfecto. Recibe la total bendición que nuestra fe tiene que ofrecer. Vive tu fe intensamente. Recibe a Cristo con gozo. Vive a Él ahora y sea fortalecer tu amor y hacer lo que sea. Y ahora para toda la eternidad. Queridos Enrique y Elizabeth, ustedes han venido aquí a la casa de Dios para que Él sea con su gracia la voluntad que tiene de encontrar matrimonio ante el ministro de la Iglesia, de la comunidad cristiana aquí reunida.
Cristo bendice justamente su amor conyugal, y el que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy desde la fuerza que con un sacramento especial, para que se guarde mutua y perpetua fidelidad y pueda cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Enrique y Elizabeth, ¿bien libre y voluntariamente entrar a la tribuna sin ser presionados? ¿Están decididos a amarse y tratarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante la vida? Así pues, ya que usted está en matrimonio, con sus manos, muy bien. Manifiestas su presencia ante Dios y su iglesia. Enrique, ¿quieres decidir que Elizabeth como una esposa? Además, y prométesele bien las alegrías de la fe, en la salud y la eternidad, y así amar tratada todos los días de tu vida. El Señor bendiga estos niños que van a entregarse a uno a otro en señal del amor de divinidad. Amén. Esta alianza. Elizabeth recibe esta alianza. En señal de mi amor y fidelidad. Bendice, Señor, estas aves que Enrique y Elizabeth se entreguen y derrama sobre ellos la gracia de tus bienes. Elizabeth, receive estas aves.
sino de los bienes que vamos a compartir. Enrique recibe estas palabras como cuenta de la bendición de Dios y sino de los bienes que vamos a compartir. Hijo es el perfecto símbolo del amor de Dios. Jesucristo, Dios, muere por nosotros. Se hace muerte. Un padre hizo cosas por sus hijos. Entonces, el Dios de Dios me hace crucifijo. El cual vas a pedir en él es el crucifijo. Es el cual Jesucristo, Dios, y Dios es amor. Sobre Padre, Hijo y Santo. Por favor, de pie. Queridos hermanos y hermanas, recordemos los dones especiales de gracia y amor con que Dios corona el amor mutuo de esta pareja, haciéndolo un signo del mismo amor divino. Guiémoslos al Señor. Por favor, por cambio de Señor, respondan con te rogamos, óyenos. Para Elizabeth Enrique, quien se acabe de nuestro matrimonio, para que goce de salud, de alma y cuerpo, roguemos al Señor, te rogamos por ellos. Para que el Señor, que bendijo con su presencia las bodas de Caná, los mantenga fieles a la alabanza del matrimonio, roguemos al Señor. Para que su amor sea perfecto, guiándose y ayudándose mutuamente en paz, y así den testimonio de su nombre cristiano. Roguemos al Señor. Para que todo el pueblo de Dios crezca en virtud día a día, y para que todos los necesitados encuentren fuerza en la gracia divina, roguemos al Señor. Por todos los únicos aquí presentes, para que la gracia de su matrimonio se nueve por el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Señor, envíe el Espíritu de tu amor sobre esta pareja, para que sean uno en mente y corazón. Concede a los que has bendecido y unido, que ninguna tristeza destruya su felicidad y que nadie lo se
Padre, de nuevo el Dios para Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entonces, por favor, la oración de los aplausos.
Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ayuda de tu Espíritu. De la manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser gran su pasión, otramente sentado, tomó pan y dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será dado por ustedes. Pelo mesmo louco, acabado está, tomou a carne e da graça de noite, no passo, se prostituindo. Tomem e bebam todos de cá, porque as carnes têm sangue, sangue as nueve e eterno, que será derramado por ustedes e por muitos para o perdão dos pecados. Hagan esto. Encarnación mía. Por favor, de pie.
grandes autoproclamaciones al Salvador, siguiendo su enseñanza, nos debemos al Mesías. Después de una ansiedad feliz,
acompañándonos de quienes hoy parten su alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La paz de suerte siempre con ustedes. Desde la mente, la paz. Que nos ha prometido
participar de tu mesa. Concede, Señor, a Enrique y Elizabeth que acabe de unir sus vidas con el sacramento del matrimonio. Permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de tu amor ante los hombres. Precio Cristo, nuestro Señor. Comienza la fuerza de la Virgen de Guadalupe. Gracias, sí.
How's that tequila treating you? I'm good. Mama. Hola, Enrique. How are you? ¿Qué pasó? Bueno. Everything good, man. Think happy. Good job, man. Hermoso cariño que Dios ha mandado. Precioso regalo del cielo ha llegado. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy.
So estén atentos para brindar con los novios, ya que nos hicieron parte de este bonito evento. Felicidades para Liz, para Enrique. Dios bendiga su matrimonio y les permita toda la felicidad del mundo y todo lo bueno que la vida y el Creador primeramente nos puede dar. A ver, todos listos, pues. Y pensamos en su mejor felicidad para ellos. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Felicidades. Por allá toda la gente, por allá de Zacatecas. Allá de Tolinga. Mira nomás. Y toda la gente que nos acompaña esta noche, ojalá que se lo pase muy bien, ¿eh? Y con esto. Este aplauso que llega fuerte. ¡Pero fuerte! Dice
persona, reírnos de todo, hacernos mil bromas. Mi meta contigo es comprarte un anillo para nuestra boda. Mi meta contigo es mirar adelante y que nuestro amor sea lo más importante. Mi meta contigo es ser más que tu amigo y en todo apoyarte. Este aplauso que sea fuerte.
Seguimos complaciendo por ahí con algo de cumbia. Vamos a continuar para que sigan bailando y agarren este ritmo a bailar. Vamos a seguir con algo de cumbia, como no, para que sigan bailando. Liz, ¿quieres movidas, Liz? Eso. Zapatearle, cumbia. ¿Zapateando quieres, zapateale? Algo para bailar. Ese era el lobo. Vamos por ahí, pues, a tocar la loba de mal para que se ponga a zapatear, de que le quiere zapatear y por ahí. A ver, todos a bailar por allí para que acompañar a los novios, porque se sienten muy tristes allí, ellos solos ahí. Hay que bailar todos, ¿no?
También le vamos a pedir a los padrinos de Lazo, Adela y Max Correa, por favor, que pasen a la pista. Oh,
se case Luis la Conche.
walk right through.